bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno volvernos a encontrar en otra reflexión de Palabra de Vida. Encomendémonos al buen Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos esta palabra del evangelista Mateo, que nos va a hablar sobre el cambio más importante que se necesita en la vida del hombre, el cambio de su corazón. Tomado de Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. En aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, nivelen, allanen sus senderos. Llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa de cuero a su cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel de campo. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Ellos reconocían sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Viendo que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del juicio inminente? Den frutos que prueben su conversión, y no piensen que basta decir: somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. Y está puesta la hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. No soy digno siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano la horquilla para separar el trigo de la paja. Recogerá su trigo en el granero y la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Amigos, hoy el Evangelio nos presenta una palabra central: la conversión. Hablamos muchas veces de que necesitamos cambiar el mundo, cambiar la sociedad. En la familia digo: necesito cambiar de carro el próximo año, o quiero cambiar de casa, de apartamento, quiero cambiar la pinta, el look. A veces inclusive decimos: necesitamos cambiar esta relación de pareja, esta relación matrimonial. El ser humano experimenta permanentemente la necesidad de transformaciones en su vida, pero a veces se queda en los cambios externos, los cambios cosméticos, los cambios que no trascienden y que de alguna manera son fáciles de asumir. Pero quizás el cambio más profundo que necesita el hombre de hoy es el cambio de su interior, el cambio de su corazón. Nos habla Juan el Bautista en la palabra que acabamos de proclamar: conviértanse. La conversión o metanoia es un cambio de mentalidad, es un cambio de los valores o principios orientadores de la vida que nos lleva a decir qué he hecho de mi existencia, qué quiero hacer nueva en mi vida. Hay cierto hastío, hay cierto cansancio de la forma como llevamos la vida, y eso de alguna manera nos implica revisarnos y exigirnos para buscar una transformación profunda, donde es más difícil transformarse en el propio corazón. Pero dejemos que esta manera de vivir, este cambio, esta forma nueva de asumir la existencia, la detallemos en pasos concretos. Tendríamos que hacer una presentación como de tres disposiciones del corazón, tres actitudes del corazón
para que haya un verdadero cambio en la vida personal. La primera disposición del corazón es que uno se experimente arrepentido, arrepentido. Justo hace pocos días hablaba con un matrimonio, están en dificultades porque él vive permanentemente relaciones de adulterio. Su esposa, que lo ama mucho, dice: padre, yo quiero darle una oportunidad a este matrimonio, pero este hombre no cambia. Hablando con él, me dice: padre, yo sí quiero cambiar, pero las mujeres son muy lindas, me gustan todas. Y yo le decía: mira, tú quieres cambiar externamente, pero en el corazón no quieres renovar tu vida y optar en fidelidad por el matrimonio. Y le colocaba este ejemplo: somos muy hinchas, muy adeptos del Chapulín Colorado o del Chavo del Ocho, porque a veces decimos: quiero cambiar mi vida. Ándale, Chapulín, sí lo hago, sí lo hago. Cambia tu vida, Chapulín, sí lo hago, sí lo hago. Tú sabes que en el fondo no quieres hacer renovación de tu vida. Y a veces cuando caemos en pecado, decimos esta expresión: fue sin querer, queriendo. Fue sin querer, queriendo. Pues bien, este hombre en el matrimonio del que hablaba, o con el que hablaba hace algunos días, le decía: tú amas el pecado, tú amas el adulterio, tú en el fondo dices: quiero cambiar, pero no quieres cambiar. Si no hay un arrepentimiento, un rechazo profundo al pecado, no vas a cambiar. No engañes a nadie, no te mientas a ti mismo. No le des falsas ilusiones a tu esposa en el caso que estoy refiriendo, del que estoy hablando. En verdad, tienes que detestar el pecado y decir: me cansé de este adulterio, me cansé de esta promiscuidad, me cansé de la forma de vida que estoy llevando. Si no hay arrepentimiento sincero del corazón, no vas a cambiar. Y luego no le eches la culpa a Dios diciendo: es que Él no me ayuda, es que Él no me escucha, es que yo trato de cambiar, pero yo veo que en el fondo Él no está atendiendo mi súplica. No es verdad. La gracia de Dios lo puede todo. Eres tú el que no eres capaz de dejar de amar esa situación de pecado. Te atrae, te fascina el pecado. Pero hay una segunda disposición del corazón, y es hacer esa reflexión: yo quiero renovar mi vida, me cansé de esta forma de vida, me hastié, he quemado años preciosos de juventud, quiero ser una persona nueva, distinta. En ti está disponer el corazón, poner los medios, abrirte interiormente. Y es aquí donde vendría el tercer momento. Además del arrepentimiento y la disposición del corazón, vendría el tercer momento, que es ¿cuál? Abrirte a la gracia de Dios, abrirte a la vida nueva de Jesús. Decir: solo no soy capaz, necesito la vida de Dios, el Espíritu Santo en mí para renovar mi existencia. Si no hay estas tres condiciones, me arrepiento sinceramente, uno. Dos, dispongo el corazón porque me harté, me hastié de esta vida que he llevado, he quemado insulsamente mis años de juventud. Y tres, abrirte a la gracia de Dios, no habrá verdadera transformación, cambio profundo en tu vida. Vámonos a unos breves mensajes y ya volvemos con esta reflexión que es de interés y de actualidad: renovar, cambiar, transformar, lo más difícil que hay para renovar la propia vida. Amigos, retomamos nuestra reflexión sobre la conversión, el cambio más urgente, más importante en la vida del hombre. Y después de haber de alguna manera reconocido que necesitamos rechazar el pecado, que nos arrepentimos de la vida que hemos llevado, después de disponer el corazón a la gracia de Dios y abrirnos a ella, escuchemos o meditemos estos cuatro pasos que nos van a cambiar la vida, nos van a cambiar la vida si te tomas en serio este tema de la conversión. El primer paso:
Reconoce que es Dios, que te ama, que te conoce como nadie, el que quiere el cambio profundo de tu vida. La iniciativa siempre es de Dios. No se cansa de buscarte. Desde la infancia, en adolescencia, en juventud, en vida adulta o aún en madurez o vejez, es el Señor el que a través de personas, a través de situaciones, a través de momentos puntuales, Él quiere el cambio de tu vida. Si Él nos dejara de buscar, pobres de nosotros, pero la iniciativa de renovar nuestra vida, la iniciativa de buscar y salir a nuestro encuentro, es siempre de Dios en Jesucristo. Aprende a leer las señales, los signos, las huellas de tu vida y descubre que allí el Señor te está invitando a una renovación. No puedes vivir en esta ceguera, no puedes vivir en esta sordera, incapaz de ver o de escuchar la voz de Dios que habla a tu vida. Pero habría un segundo paso, que es tal vez el más interesante. Miren, amigos, tiene que haber una coincidencia entre la hora de Dios y la hora del hombre. Muchas veces Dios quiere nuestro cambio, pero estamos tan fascinados por el mundo, tan encantados por la vida, que nos parece, ay, eso es un oso, eso es tontería, te vas a pasar del cielo, no se trata de que lleves una vida aburrida. Pero ¿por qué te han dicho eso? ¿Por qué te has creído eso? De que la vida con Dios es una vida aburrida y que la vida de desorden en el mundo es una vida deleitable. Cuando oigo una persona que dice, quiero vivir mi juventud, la pregunta, ¿qué es vivir tu juventud? ¿Ser promiscuo? ¿Beber mucho licor? ¿Trasnochar y llegar tarde o no llegar el fin de semana a tu casa? Vivir tu juventud no es hacer deporte, formarte académicamente, compartir con familia, crecer espiritualmente, ser un mejor ser humano, servir a la humanidad. ¿Qué es vivir la juventud? ¿Cuál es el criterio que te han dado? A veces no coincide la hora de Dios con la hora del hombre. Y muchas veces nosotros retardamos ese momento. Suele ocurrir algo muy especial, queridos amigos, que la hora de Dios coincide con la hora del hombre cuando hay sufrimiento en la vida personal. Cuando uno siente que las seguridades, cuando uno siente que aquellas personas o aquellos bienes o aquella imagen social que habías construido se vino abajo, de alguna manera ya no buscas o miras horizontalmente, empiezas a mirar verticalmente y a decir, Señor, ayúdame. Señor, muéstrame el camino. Señor, pensé que mi vida iba a ser con esta carrera profesional. Señor, pensé que mi matrimonio o mi relación de pareja iba a ser con esta mujer y de pronto se me ha caído todo, mi empleo, mi carrera, mi matrimonio. Cuando hay esos sufrimientos en la vida, normalmente el corazón quebrantado, el corazón doblegado por el dolor, se abre espontáneamente a Dios. De ahí que pudiéramos hacer una afirmación, el gran obstáculo, sí, el gran obstáculo para que la gracia de Dios obre en tu vida, eres tú mismo, tu orgullo, tu amor propio, tu autosuficiencia de la vida. ¿Por qué somos así? Somos criaturas y no lo queremos reconocer. Nos sentimos creadores o pequeños dioses de nosotros mismos. Nadie me diga, nadie me aconseje, nadie me insinúe. Y olvidamos que verdaderamente Dios, que me ama totalmente, como lo hemos dicho en otras reflexiones, solo quiere lo mejor para mí. Pero hablemos de un tercer punto que es bien interesante. La vida como sacerdote me ha mostrado que las verdaderas conversiones son procesuales. No son de la noche a la mañana. Es más, soy escéptico frente a aquella persona que dice, fui a un retiro espiritual viernes en la noche y el domingo cuando salí del retiro era un hombre nuevo. Quizás es la emoción,
Quizás es un sentimiento espontáneo, quizás es un sentimiento engañoso que te ha llevado a decir soy un hombre nuevo. Empiezas a caminar en la vida nueva, pero tendrás que hacer proceso, discipulado, aprendizaje, camino. Aún una conversión tan célebre como la del apóstol San Pablo, camino a Damasco, cuando el Señor lo llama, le implicó a Pablo ir a Damasco, presentarse a Ananías, ser catequizado por un tiempo y luego bautizado. Yo no creo en las conversiones de un día para otro. Creo en el llamamiento de un día para otro. Creo en una sacudida de un día para otro. Tenemos que tener el realismo y la conciencia de que en la vida necesitamos caminar. Soy un hombre que a 23 años de sacerdocio camino en busca o en pro de mi conversión personal todos los días, toda la vida, cuidando mi corazón, cuidando mis pensamientos, cuidando mis acciones, porque sé que estoy limitado, estoy revestido de fragilidad y de alguna manera, si me suelto de Cristo, pobre de mí. Hoy también te digo a ti eso. Si nos soltamos del Señor, si no hacemos camino, tomados de la mano de Él, pobres de nosotros. No seas ingenuo, no faltes al realismo y descubre que solo cuando hay procesos serios, normalmente en comunidad, habrá conversión profunda en tu vida. Pero bueno, nos vamos a la parte más interesante de toda esta reflexión, donde queremos de alguna manera puntualizar claves para que puedas permanecer en Cristo, para que puedas romper esas esclavitudes de tu vida, para que puedas decir, siento el fuego y la fuerza de Dios. Son palabras claves que te van a ayudar a ser un mejor ser humano. Pero esta presentación será dentro de un momento. Ya regresamos. Amigos, retomamos nuestra reflexión en este último segmento de esta meditación a propósito de lo que es la conversión en la vida del ser humano y queremos puntualizar en esta última parte una idea central. No hay transformación profunda en la vida del hombre si no hay la acción del Espíritu Santo en nosotros. De ti depende cambiar tu carro, tu casa, tu pinta, tu cara por una cirugía estética, pero no depende de ti cambiar lo profundo de tu ser. Es solo la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en tu vida personal. Y aquí que te voy a dar 5 caminos conclusivos para que de alguna manera, si te tomas en serio esta reflexión, descubras, Señor, mi vida personal, mi matrimonio, mi familia, mis relaciones sociales, una reorientación radical de mi existencia, la quiero dar con firmeza y madurez. Te presento estos 5 caminos. El primero, si no eres un hombre de oración continua, no perdurarás. No permanecerás en tu vida de conversión. La oración es tan necesaria al hombre como el oxígeno que en este momento tú y yo tomamos del aire. La oración es el oxígeno del alma, decía un padre de la iglesia, San Agustín. Sin oración el alma espiritual se ahoga, se asfixia. Pero hay un segundo camino de conversión y es la palabra. Necesitamos alimentarnos de ella. Es lo que hacemos en este programa cada semana. Tomamos un texto evangélico y lo meditamos, lo reflexionamos para hacerlo vida. Nada, nada más fecundo que la palabra de Dios y nada más estéril que la palabra de Dios guardada en el anaquel de una biblioteca.
Solo cuando eres capaz de abrir el libro santo, pedir la gracia de Dios, apropiarte de ese mensaje, puedes interiorizar luces, claridades, iluminaciones para tu vida. Pero habría un tercer camino de conversión, es la vida sacramental. Ciertamente el bautismo que nos lleva a morir a nuestro pecado y a resucitar a la vida nueva con Cristo, que nos marcará una vez para toda la vida. Pero dos sacramentos frecuentes, la Eucaristía y la confesión. Desnudar el alma con humildad, asistir a la presencia de Dios en la persona de un sacerdote y decir: Padre, me he equivocado, Padre, he pecado. Se lo dices al psicólogo, se lo dices al terapeuta de familia, lo dices en un show de realidad, en televisión, en un reality, se lo dices a un amigo, pero solo el sacerdote, en nombre de Dios, siendo una persona frágil y con pecado, te dirá: yo te absuelvo, yo te perdono, yo te libero, yo te sano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La confesión, la Eucaristía, el pan de vida comulgado, recibido, hará que seas un hombre renovado, un hombre convertido. Pero avancemos, que el tiempo se nos acaba. La vida fraterna, cuando sientes que hay comunión con los demás, hay como un testimonio que te alienta, te estimula a decir: quiero cambiar. De los primeros cristianos, cuando salían de celebrar la Eucaristía, caminaban por las calles de los viejos pueblos de la Palestina del siglo I y aún de Roma, y decían los paganos: ¿quiénes son? Son cristianos. ¿Qué están haciendo? Celebran a un muerto que ellos juran que está vivo, en lo que ellos llaman la Eucaristía, la fracción del pan. Y señalaban: miren cómo se aman, el testimonio de la vida fraterna, el testimonio de la comunión humana, el testimonio del acercamiento, de no tener de alguna manera barreras con otra persona, te estimula a cambiar tu vida y a decir: puedo dejar ese egoísmo, ese aislamiento, ese orgullo, esa egolatría, esa adoración del propio yo, y abrirme maravillosamente al don de mis hermanos. Concluyamos diciendo que la caridad, en un quinto camino de conversión, la caridad practicada con el sufriente, la caridad donada al pobre como presencia, como un bien material, como un tiempo que le dedicas a otra persona, te ayuda en ese camino de conversión personal. Hoy cada uno puede reflexionar, mirar, analizar su vida y decirse: vivo contento con la vida tal cual como la llevo, pero si no es así y te sientes insatisfecho, probablemente falta Dios, falta la vida de Dios dentro de ti. Señor Jesús, oro por quienes siguen este programa a través de televisión, a través de redes sociales, en internet. Oro por ti, más allá del tiempo y del espacio, más allá de que esto haya sido grabado en una hora distinta en que tú estás viendo este programa, hoy le pido al Señor del tiempo y del espacio que justo cuando veas este programa sientas ese llamado a decir: quiero ser un hombre nuevo. Estoy cansado de la vida que llevo, quiero iniciar un verdadero camino de conversión. Que el Señor los bendiga a todos. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.